Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un jueves al programa Desde Otro Punto de Vista, donde vamos a analizar lo que ha acontecido en estos días y eh, con la sesión del, del... Este es el segundo programa que hacemos en este 2016, eh, después de los Reyes, después... Eh, eh, ¿Te acuerdas que estuvimos el miércoles? después de... pero fue antes... Que... Fue antes, fue antes. antes que no se viera el día. Ah, pues entonces, el día pues entonces yo estoy confundido. ¿eh? Buenas tardes a todos es y el es, primero, es el primero. El el, bueno, primero, a ver ¿eh? cómo comenzamos este primero. José Antonio Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues 2016. Esperemos que los Reyes no traigan tanto carbón como parece que van a traer, ¿no? Depende de no quién Perspectiva, es. ¿no? Alguno, ¿no? A mí no me va mal. Ah. <laughs> yo, o sea, yo no me quejo, vamos. Miguel, a Miguel. A la, en, la vida, en la vida es bueno estar agradecido siempre. Siempre hay ahora, que sí, mirar lo que uno tiene y no lo que uno le falta, porque si no, uno vive. A Miguel también le viene bien los reyes, aunque será para marzo abril, ¿no, Miguel? ¿El qué? Un, aumenta la familia, ¿no? Ah, bueno, ah, sí. ¿eh? Abuelo, otra vez. Y sí, esto para, <laughs> creo que es mayo, junio. Ay, mayo, bueno. junio bueno. bueno, nos bueno. alegramos. Así que estamos, así <laughs> que estamos. <risa> Yo no me quejo de, de nada, ¿no? Yo, como dice otro Antonio, pues eh, siempre hay que estar contento porque lo que te tiene que llegar te llega Y claro. inapelablemente y, y por más que tú quieras evitarlo. La, las cosas Pero, o sea, no, están, vienen como vienen y no tienen no, la, la varita mágica no. de solucionarlo. Eh, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por Cataluña, el... a la nueva corporación del Senado, del Congreso. Bueno, lo, de, lo de Cataluña. Pff, a última hora. Cataluña, que para mí siempre ha sido la la primera digamos comunidad autónoma o región de, de este país la locomotora y a los niveles que, que están en estos momentos es de auténtica de auténtica pena no eh, ya los últimos acontecimientos de, con lo de la cup bueno pues esto no tiene no tiene nombre y y lo de convergencia lo del señor más pues menos nombre tiene no y ahí está el, el, el señor Junquera que se estará, se ríe de todos estos problemas, porque es el que está recogiendo todos los frutos de, que está dando el, el árbol, ¿no? dieciocho meses dice que tiene para. Sí, la bueno, yo, yo entiendo que. yo entiendo que ellos estarán preocupados por la seriedad que está. Demostrando eh, el Gobierno de la Nación, también eh, diciendo que tiene el apoyo del de, de ZOE y de, y de Ciudadanos, que aunque todavía ellos pretendían o, o jugaban la baza de un descalabro de, del PP en estas elecciones, como así ha ocurrido, ¿no?, porque el PP ha bajado casi en cincuenta eh, y tantos, sesenta diputados, diputados 60. pero entre el PP, el PSOE y Ciudadanos conforman una, una mayoría de casi doscientos cincuenta sí. o doscientos cincuenta y tres diputados y ellos le estarán viendo la, las orejas al lobo eh, por eh, la respuesta que está... Eh, recibiendo de del gobierno de la nación con el respaldo de estos dos partidos políticos no yo entiendo que, que aunque, aunque ellos van a formar el follón aunque ellos van a formar el follón pero creo que quedará en nada no que creo que quedará en nada y por otro lado tenemos el se aperturó eh, eh, el nuevo parlamento. El nuevo no. parlamento. Y bueno, hay, hay Para todo. <laughs> hay ahí para todo. Yo, yo con lo único que me quedo, lo único que me quedo bueno, es que fue nombrado Siqui Venega como presidente de... No, pasi, pasi, Perdón, Siqui Venega. Chiqui, pasi. Pasi López. Pasi López. Y yo me alegro porque Pasi López es e hijo... Es hijo de Lalo Lalo López, que fue eh, allá por cuando Ramón Rubial, presidente de, del Zoe, comenzó a venir por los barrios, allá por los años 80 y algo. Pues el padre de Pasi López, Lalo, Le era el conductor de, de, de Ramón Rubial. Y bueno, a mí me unía alguna amistad con él. Pues lo que ocurre es que este hombre, pues. Eh, le vino una de estas enfermedades galopantes y, y falleció al poco tiempo y ya fue sustituido por Luis que era el el, Luis, el segundo bueno el, el conductor que sustituyó a, a este al padre al padre de pasy de, de López no por lo cual me alegra bastante que el hijo haya llegado hasta ...hasta dónde ha llegado... ...hombre, ya fue Lendakari, ¿no? Yo creo que ha sido una gran elección... ...como, Yo entiendo como que presidente... Sí, porque... que, ...que la tercera autoridad del Estado, no lo olvidemos... No, y es, ...el presidente y es, del Congreso es la tercera y, autoridad del Estado... ...y es un hombre, no es sectario... ...es un no, hombre no, no. dialogante... ...dialogante, dialogante de, eso, de eso cuando fue Lendakari... ...fue con el apoyo de, del PP... De ...y no hubo follón alguno no. con... ...con la forma de actuar pues de él, ¿no? Tiene la experiencia ya... Como Lendakari. Yo creo que es un gran valor del PSO de Paso y López. Y luego sobre el tema de Cataluña, pues bueno, yo, te, yo espero que también quede cosa... nada, pero espero que la cuestión. es. es A Colau es, es, es... quiere quitar la feria de catalana, abril. la, la, la de feria de Sevilla y en Cataluña. ¿eh? Pues mal, mal hacen, mal hacen. Hay cosas bueno. que han ocurrido estos días que mmm, yo, como tengo opinión propia, no me guío por lo que dicen los medios de comunicación. Me, me refiero al tema de Cataluña, que ha habido dos cosas que a mí particularmente, con mi forma de ver la, la política, no me han gustado. Y yo, soy, y yo soy de los que, de alguna forma, está esperando contundencia con el tema catalán. Pero no me ha gustado eh, que el rey no haya recibido a, 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 la, a la presidenta del, del Parlamento y no me ha gustado tampoco… Que en la referencia que se hace a a los servicios prestados lo, lo de la, eso por, por porque además yo sé yo sé que todo lo que hace el rey pasa por el filtro de sí. del gobierno no y eso es más cosa de, de y lo de, del boletín de, también de, ha pasado por, sí sí el no el no río. todo eso y los discursos del rey pasan le, le hacen algunos claro. retoques claro, eso va. no con este gobierno sino con todos los con todos los gobiernos, todos los, gobiernos. Todos los gobiernos ¿no? y eso no me ha gustado porque de alguna forma mmm, la monarquía es de todo, de los buenos y de claro. los malos, ¿no? Pero no ayuda. Y, y no ayuda. Es ayuda. Esto no ayuda. Sí. Y ya ve, yo soy de los que estoy esperando contundencia, contundencia con el, en el tema, digo contunce, contundencia mmm, a nivel de judicial. Que no le pasen una a los sujetos, estos, Porque vuelvo a repetir que a, un roba por un, a una persona por robar una gallina o por robar eh, eh, en un supermercado le pueden caer cuatro o cinco años de cárcel, ¿no? Y sin embargo ahí está Puyol y, y todo lo que rodea a Puyol. Bueno, pues ahí se están paseando y tan alegremente, ¿no? Además, yo pienso que están actuando con, con mucha irresponsabilidad, ¿no? Porque. Además sabiendo que la sociedad catalana es una sociedad dividida, que no es que el independentismo no, tenga el apoyo mayoritario, de los no, que la han dividido, bueno ellos. que la han dividido ellos, pero quiero decir que si estuviéramos tuviéramos una situación en la que el independentismo tuviera un 90% de apoyo o, o algo eso, pero en, en la situación en la que está están dividiendo todavía más a la sociedad catalana, no, la, o la pueden la, llevar a un, a un es que están creando, a crear un problema económico, va, el, la sociedad, el independentismo ha, ha crecido en Cataluña lo mismo que han crecido los partidos emergentes. emergentes sí, sí, sí. Han, 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 han crecido eh, gracias a la crisis. Sí, sí, sí. Claro, gracias a la crisis. Y no sabemos porque eh, el, el gobierno que hemos tenido en los últimos cuatro años adoptó unas medidas. Unas medidas para atajar la, la, la crisis. Que, que han creado mucho rechazo. Que han creado mu, mu, muchísimo rechazo, no, muchísima po, pobreza en España y en Cataluña, o, aún más, ¿no? Con, y bueno, con más, con más, por cierto. Bueno, y con más. Y con, más. con la complicidad de más. No, con, con la complicidad, además, porque ya, ya empieza el tema de, 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 sí, de, la de, de con la financiación, el tema separatista y ha, y ha sido eh, el crecimiento del separatismo, pues, igual que los partidos emergentes. ¿no? Pero vamos, que son unos auténticos irresponsables. y Y ya veremos cómo quedan en la historia. Porque... Bueno. Eh... Esto va por ti, no, Santorio. ¿Es bueno? No, <laughs> ¿Ah, no, no No, es bueno. Te digo esto. Tú sabes... Pero es que bueno, que me está sorprendiendo. ¿eh? Sí, te voy a sorprender porque dice que eh, la Seguridad Social le quita la pensión a un escritor por, por estar cobrando los derechos de autor con más de 65 años. O cobra la pensión o cobra los derechos de autor. Te ah, debo sorprender, ¿no? Hombre, si mientras los derechos de autor sean bollantes. Bueno, Pero, este hombre de, tiene un premio, ha tenido un premio Cervantes. Dice ah, bueno, que la pues, pues, Seguridad Social, que bueno. eh, este hombre ha tenido mayor de 65 años, y dice que tenga pensión de jubilación y que cobre los derechos de autor, <coughs> es un estafador. Esto es una barbaridad. No, no yo creo no. Que, que el estafador es la seguridad nacional. Sí, sí, con la jubilación tiene que Vamos, tomar. Yo, y yo soy uno de los, uno de los dos caminos: yo soy, o la pensión o los derechos Yo adquiridos. soy uno de los ciudadanos que digo que la seguridad social ataca a, lo, a, lo, a sus afiliados. Y tengo, tengo motivos para para decir que actúa y lo que no entiendo, lo que no entiendo... Le, les digo los nombres que están vigilando a estos señores. Dice, la seguridad social penaliza a creadores como José Manuel Caballero Gornás, uh -huh. Antonio Gavitano, Gamoneda, Gavitano, ¿no? Eduardo Mendoza o Javier Reverte. Es decir, que están persiguiendo... ¿Pero por qué los persigue? Porque están cobrando la... <coughs> Por lo visto, están un que están cobrando la pensión y están cobrando también derechos de autor. ¿Y ¿Qué tiene que ver? Que, eh, ¿no? Es que, ¿que han lo, cotizado? De, eh, los derechos de autor, si yo no me equivoco, lo, lo, lo pueden estar cobrando dentro de 40 años los hijos de, de, son, de, son de, de, de Reverte o de claro. Caballero Bonal, ¿no? Claro, eso si Pero además es que han cotizado. Si han cotizado, decir las pensiones se basan en lo que uno cotiza. Sí, sí, sí. Eso, a fin de cuentas, la seguridad social es como un plan de pensión privado, pero en vez de ser privado, es, es público. Por eso es como si yo, en vez de estar metiendo el dinero la seguridad social, lo estoy metiendo en un fondo de pensión privado. Claro. Pues, es que con la jubilación, tienen que tomar uno de los dos caminos: la pensión o los derechos de auto adquiridos a lo largo de su trayectoria. Es que no sí. tiene nada que ver. Con... No. Ahí ¿Hay, bueno, hay, yo, hay, yo hay, hay, hay algo que está mal explicado. Porque para mí los derechos de autor claro, eso, es una cosa y la seguridad social son las cotizaciones eh, claro, que, es como si tú que tú has ubicado. llevado a cabo durante tu faceta laborado en el nuevo diario. Eso es como si tú estás jubilado y además tienes tres o cuatro casas en alquiler porque claro. y y ahora tienes que tirar la seguridad no o o la pensión o las casas. Las casas la casa usted no las puede alquilar. ¿no? ¿Qué usted me está diciendo, hombre? Este, no, ha yo salido lo... en el diario nuevo El Español. El, sí. el, 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 de, el de J. Ramírez. ¿El de el J. J. De J. 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 Yo J. J. Ramírez. no. Yo lo que no entiendo es que haya un congreso de, de los diputados que es que, de alguna forma, quien legisla para la seguridad social y en la legisla, legislación actual. Eh, la normativa la normativa de la seguridad social esté hecha para que de, determinados ciudadanos de este país no tengan acceso a una pensión eso es así de sí. y, y lo esté lo esté permitiendo el congreso de, de los diputados ¿no? bueno veremos eh. un nuevo congreso a ver si hace algo no esto es de siempre esto bueno hay, hay una no sé la, la picaresca, la necesidad, eh, porque dice han condenado a una persona a cuatro de años cuatro años de cárcel por amputarse una mano para poder cobrar un seguro de vida. Sí que he hecho. La, la, la han seguido investigando y ha, por lo rico. visto ha sido una estafa que la ha he hecho al seguro que se ha cortado yo he, visto, yo he visto, y hay luego este dice ]ador. que también sí. por um, tener un accidente con un vehículo y decir que le ha provocado un aborto y, y coger la fila, también, Almería La Almería que hay, hay un yo he visto cosas de mafia en ese cosas pa, para cobrar, pero eso ya es un extremo. Un tío haciendo cerco toda la vida. No, yo, yo por ejemplo, en, cuando yo trabajaba en el, en el Cristina, pues un buen día, una buena noche, vi, no voy a decir el nombre, a, a un compañero de trabajo que llevaba una sartén mm, eh, con aceite humeante. Y le digo, ¿dónde va con eso? Dice que me lo voy a echar la mano y así cojo la baja. Y bueno, yo, yo, lo, yo creía que era broma. Lo que, y, 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 y llegó a, a un sitio donde no lo vieran. Y yo lo vi sí, sí. y se echó el aceite. Hay que tener, Después ¿Hay que tener Se echó el, el, el mandí el, por, por lo alto de la mano y hizo como que, como que se había quemado en, en, en un fuego, ¿no? Que <laughs> hay que tener valor para salsar el, el, el aceite encima. ¿no? Ahí tú eres asiduo a Viva, que por cierto, en la contraportada de, del otro día. ¿no? Del otro día bueno, venía, hoy, hoy, hoy le va la gracia, yo venía anunciando lo del libro. Y viene todo esto a corazón porque eh, Patricia González escribía un artículo del nuevo PA. Ah. donde no paraba, no salían bien parados los, los andalucistas y él un, reconocía siendo como ha sido alcalde de, de Algeciras y de fundación del partido andalucista al señor Ruiz no lo, lo ponía a bajar con guindo sí, sí. es decir, eh, lo, que se ponía <laughs> no, como vos, yo... salvador del nuevo partido que se va a crear parece ser que va a ser el 28 de febrero y, Patricio, no? ¿Cómo, ¿cómo te vas a poner de salvador si tú eres el que ha firmado la defunción del Partido Andalucista? Bueno, él, ¿Esto cómo él, se conlleva? Él, él y algunos más. El, bueno, el, señor, el señor que tenemos aquí de alcalde también ha sido los que han abogado por la desaparición del Partido Andalucista porque decían que... Y ahora como la no, refundación de lo, como lo ganan, nuevo... No tenía resultados buenos en las elecciones, pues... Pero de salvadores que defun... firmaba la defunción, ahora lo quieren... Salir de nuevo la recreación? Yo tengo mi teoría sobre eso. Yo tengo mi teoría. Yo creo que hay gente detrás interesada eh, en, en crear una nueva marca del partido andalucista, pero que, que, que sea distinta al partido andalucista que hemos conocido hasta ahora. ¿no? Que no sea tan arisco, por ejemplo, con el PSOE. ¿no? Yo tengo esa teoría. Porque, hombre, teniendo en cuenta dónde está el señor Antonio Jesús y dónde trabaja. Y al lado de quien trabaja, ¿me entiendes? Mm, es decir, darle, digamos, otra, otra. Intentar que el voto que el Partido Andalucista tenía en, en Andalucía, que tampoco es que fuera mucho, pues no se vaya a Ciudadanos... no se vaya al PP, sino que algún voto veces, pues. Se pueda. Hay, hay otra. Vamos, una teoría. O, una teoría. Bueno, ya veremos lo que ocurre de aquí al 28 de febrero. Hay otro revuelo, lo de. El amigo Rey, o bueno, U, USB, dice que sacaba una nota de prensa, <laughs> bueno, sacaba una nota de prensa salía ayer, donde jefatura, eh, lo de la jefatura, que tras el gasto de más de 300.000 euros, eh, que a la fecha de esa nueva jefatura de policía se encuentra inacabada, este, leo la, la nota que mandaba y en estado de abandono, por lo que la subvención que ha aportado la Junta de Andalucía, 215.000 euros, y el dinero aportado por el Ayuntamiento de los Barrios, 100.000 euros, no han servido para ejecutar el proyecto en ejecución prevista. Esto es una nota de prensa que sacaban diciendo que en el lamentable estado de lo que se habían gastado y que esta eh, jefatura iba a estar... ¿En ...inaugurada... ...en mayo para las elecciones... ...en mayo del 2015... <laughs> ¿Eh? Eh, ...bueno pues... ...como la pasarela de... de, de, de no, <laughs> del, del, río, lo, ...del río... ...luego... luego eh, ...el Partido Andalucista... ...que por cierto todavía... No, ...no se han hecho pública todavía ninguna nota de prensa... ...con la resolución que hablaremos ahora de de CJ, de la anulación de los contratos de personas de confianza no, no pero la nadie... pero si la ha habido ¿no? si la, no ha habido nota de prensa oficial no pero comentario en el pleno? Eh, sí, el pleno sí, no en el pleno han dicho alguna algún gambón bueno ahora ahora hablaremos bueno pues todo eso y bueno pues que a media tarde sale rápidamente y que el ayuntamiento desmiente la información emitida por el sindicato USB sobre, la jefatura, sobre las obras de la futura jefatura. El Ayuntamiento de los Barrios desmiente totalmente las acusaciones emitidas, que están desinformados, que la actitud negativa y beligrante de destructiva de este sindicato hacia el Ayuntamiento, que esto daña la imagen del municipio y que obliga a este Ayuntamiento a emitir desmentidos. Bueno, yo no voy a dar ninguna opinión, solamente hablo y leo lo que se ha escrito, y luego ya el oyente que coja por donde quiera escoger eh, la, la versión. Pero, que las hemerotecas son tan malas, que maldita, muchas, veces, maldita que muchas veces, bueno, pues, hay una noticia que sale concretamente el día 13 de enero del 2015, donde a bombo y platillo, Romero visita las obras de la jefatura de la de jefatura Acompañado. Policía Local de los Barrios. El alcalde, lo textualmente la nota de aquel entonces, junto al primer teniente alcalde de Gui y el concejal del urbanismo Miguel Alconché, sí. han visitado esta mañana las obras de la reforma de las sí. antiguas instalaciones de la radio-televisión municipal para utilizarla como nueva dependencia y los arquitectos de la Policía Local. <laughs> esta obra eh, la realizan 25 trabajadores en el programa de empleo arroba más 30 más de la Junta de Andalucía quien sufraga el coste del personal y el ayuntamiento de los barrios que aporta los materiales. En total, la Junta de Andalucía aporta 215.100 euros, que son los mismos que sale el sindicato el... anunciando. El... La contratación de personal y seguridad social. Que el ayuntamiento sufraga los costes relativos a la prevención de riesgos laborables. Equipo individual de protección de material en total, unos 100.000 euros, que son los que sale ahí. Y dice. Que el plazo previsto de ejecución es de unos seis meses, desde enero hasta entonces. Hasta las y, elecciones. Y que esperaba que quedara inaugurada a finales del mes de mayo. ¿En sí. las la elecciones? Yo, entre la nota de prensa que saca USB, la nota de prensa que saca el ayuntamiento ayer mismo y la nota de prensa que saca el 13 de enero. Aquí no se casan los datos. Esa no, alguien. Yo, alguien yo, transversa yo, la noticia. en el programa. del día 30, 30 dije, y lo vuelvo a repetir otra vez más, que el alcalde únicamente no miente cuando, cuando está durmiendo. Y, y, y no sabemos con lo que sueñe. Bueno. Le va a salir la, la nariz y le va a poner. Porque miente como un. No, bueno, la barriga te le está poniendo ¿sí? Bueno, <laughs> vamos con, con el pleno, Miguel. Que no había nada preparado el lunes. Y de buenas a primeras. Tú, tú estuviste en el pleno, ¿no? Miguel? Sí. Eh, es que yo quiero hacerte una pregunta ahora. Que... Asunto cuatro? de urgencia. Cuatro. Cuatro. Creo que hay preguntas. Que todavía me preguntan. ¿La sentencia de los cuatro contratados? Uh -huh. eh, que bueno. si, según la sentencia en la que tira son ilegales, que según la sentencia del TCJ son ilegales, pero no pude escuchar las declaraciones del alcalde porque nos tuvimos que venir antes de tiempo. No se rueguen y dice que la sentencia está ya cumplida, que ya no están trabajando algunos. Bueno, el... la sentencia está cumplida, la sentencia dice que está cumplida. Bueno, eso lo... si me deja que te lo explique. El, en el pasado pleno eh, es preceptivo que el orden del día y la convocatoria eh, el concejal lo reciba con una antelación de de 40, de 48 horas, ¿no? cosa que así ocurre, ¿no? Y en el creo que el punto uno era eh, asunto de urgencia. El punto dos, si no recuerdo mal, decretos de la alcaldía y el punto tres, ruego y pregunta. Yo cuando llego allí al, al pleno… No sabía en qué se iba a tratar. Pues eh, una funcionaria me da cuatro expedientes, copia de… no, copia de tres expedientes, de uno no tengo yo… copia de tres expedientes… Aproximadamente, no sé, 300, 350 folios, ¿no? Cada expediente, ¿no? No, no, todo, en total. ¿Todo? En total, ¿no? Y no, que ya son folios. Uno es eh, eh, la resolución de las alegaciones al presupuesto de 2016. Otro punto es el programa este de los fondos europeos, Fondos UCI. Fondo UCI los dos, sí. Y. El pago de bomberos, ¿no? Y el, y el pago a, al consorcio de, ah, bueno. de provincial contra incendios. Que se lo pagaremos nosotros, pero que lo paga Diputación, ¿no? Bueno, lo paga el ayuntamiento de, bueno, de los barrios, que ¿qué se es lo. Dinero, da, que es dinero que vendría se, para los barrios, pero... Se lo detraerán de, de, lo, de lo que recauda. Y un cuarto punto que yo no tengo expediente alguno, que es lo de las concesiones, este de concesiones de honores y Ajá. medallas, pero yo a, al menos no tengo expediente, no me dieron expediente. Méritos contraídos, no. no, no. A mé, mé, méritos contraídos mm, eh, que yo pues no no cree no crear ningún problema y, po, po, y, y por la deferencia a los que han sido elegidos, pues no me quise abstener, porque ahí para mí hay una persona que no sé por qué motivo eh, se le da una distinción. Bueno, sí. me imagino que... que... Nos imaginamos no, no, que porque... estamos pensando en la misma, ¿no? sí, 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 pensando... sí, sí, estamos pensando en la misma, no, Es Que no entiendo... No, la misma, la misma, la misma, la misma, la, la, misma, la, vale, 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 vale. la misma, porque... No, tengo la duda si es que esta persona vive aquí o no vive aquí. Sí, vive aquí, vive aquí, pero. Sí, bueno, pero no sé qué distinciones. Bueno. En definitiva, estos cuatro puntos, que por mucho. Buen, por muy buen lector que sea una persona, eso no se lo puede leer. Y bueno, vota uno a ciega. Vota uno más o menos por la intuición de la bondad de, de, del expediente, porque, bueno, si se le va a pagar a oye, la diputación... Pues, si va a pagar a bomberos, oye, si va a venir eh, de si, los si fondos 5 millones de euros, que, por cierto, hay más ayuntamientos que sí, los necesitados. Bueno, sí, eso es... El, no sabemos cuánto le va a tocar, si, si es que le toca... Esto es como el que compra un décimo, ¿no? Tú compras y después... Y te, te puede tocar, la pedrilla, porque la tocar. cuantía que hay para toda España, pues. En, en la que es en en la mitad. que es, ¿no? Pero vamos, eh, estamos acostumbrados, acostumbrados ya a esos asuntos de urgencia. Que una vez no sospechas tú, pero tantas veces, pues lo que se deduce de esto es que cuanto menos información tenga tú, mejor te manejan. Mejor te manejan. Claro. Esto es como la como la incultura. Franco quería un, un pueblo inculto porque el pueblo inculto pues, pues, se le dirige con los toros y con eh, con, y con, el furbo, y con el furbo. Pero después eh, el señor alcalde, yo la sensación que tengo después de salir del pleno, salir del pleno. Que se ha convertido el, el Pleno del Ayuntamiento de los Barrios como una escuela de parvulitos. ¿Dónde está el maestro? Ah, bueno, claro. ¿Dónde está el maestro? Que es el que más sabe. Y estamos allí los, los concejales, que somos, vamos, la escuela de, de parvulitos de María Vargas. La escuela de parvulitos, porque además. El, el, el licenciado, el licenciado, pues cuando llega, a la, porque ha hecho un ayuntamiento para él, con una televisión que se le tenía que caer la cara de vergüenza de haber cerrado una televisión y haber despedido al personal para que le esté dando 2.500 euros a una televisión para que él salga. En, eh, y además no sale, no sale nadie más. Y, 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 y no es una amenaza. Después dice, después este señor dice, que mmm, vamos en contra del ayuntamiento, que queremos paralizar el ayuntamiento, que no lo dejamos trabajar. Pero si es que usted no hace las cosas bien, porque la próxima denuncia, o una de las que estoy estudiando, es el tema... Eh, de la publicidad, del dinero que usted se está gastando, ¿eh? porque la publicidad que puede hacer el ayuntamiento es una publicidad institucional, para, el, para divulgar el ayuntamiento, pues no para divulgar las ordenanzas, para divulgar eh, la subida del catastro, la la, pero para... Que él salga guapo y encima echando <laughs> mentiras, porque claro, después cometen los partidos de la oposición, y, y ahí les voy a hacer una, una crítica a los dos partidos de la oposición que no se dan cuenta, que le hacen unas preguntas y después él le contesta lo que le da la gana, porque como uno no le puede eh, decir, usted está mintiendo, hombre, no, el luce, el luce y, ha, y él hace una faena completa una faena dirigiéndose continuamente, como sabe, como el, o como o el difunto sabe, o como el difunto Madre, maduro, dirigiéndose a la Cámara, a la Cámara que está allí, porque por la noche ¡pum! largan eh, el peliculón. Y además, invitando a los parbulitos, que somos los concejales, aquel que no vote a favor de las propuestas que él, que él lleva. Bueno, es un maldito o es un malvado o no va quiere, en contra no su pueblo, y no quiere a, no quiere que a su pueblo. La villa. Y entonces, como los dos partidos de la oposición le hicieron preguntas relativas, relativa a la sentencia, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en referencia a los cuatro cargos de confianza. Allí se lució... Allí hizo una faena memorable para los parvulitos... Dijo mentira por un tubo. Y dijo y dijo que la sentencia ya estaba cumplida claro. porque los trabajadores ya estaban despedidos y no tiene poca vergüenza tío. Cuando cuando el digamos el mayor protagonista de esa sentencia que es el, el ilustre licenciado en Derecho, es el que está dirigiendo socarronamente al ayuntamiento. Porque si no, si no, ¿cómo en las resoluciones a las alegaciones del presupuesto, a las resoluciones del presupuesto, la señora Andrade, ¿cómo va a contestar jurídicamente? Esas alegaciones. Porque en la pasada legislatura, el concejal de Hacienda daba la, la coincidencia que era licenciado en Derecho, el señor Lara. Y entonces uno se tenía que callar la boca porque estaba firmando la papela un licenciado en Derecho. También metía patrones, pero bueno. Que también los metía, ¿no? Pero, no, pero los metía como, como todo ser humano, ¿no? no, no normal, normal. Pero uno se tenía que callar. Pero bueno, la, la señora Andrade, ¿cómo me va a contestar a mí? No, no me ha contestado a mí, la ha contestado al Zoe y a, y a, y a más gente, ¿no? Un, una, una alegación. Porque los servicios jurídicos del ayuntamiento me consta que no son. No hay un técnico en el ayuntamiento que firme un papel. Por lo cual, eh, el que dice que está despedido, no. Le habéis cambiado, no, usted le ha cambiado en nombre. Y usted le ha cambiado el nombre porque, entre otras cosas, usted sabe que yo estoy detrás para pillarlo. Porque yo lo tengo que pillar. Lo tengo que pillar en un fallo al, al, al licenciado que está, está escondido. Y usted no lo ha despedido. Bueno, yo, yo, yo me enteraba lo quiere meter hasta la RPT. No, no. Me, eh, eh, Pero, que, que la han preparado metida. un puesto, que preparado puesto sí, para sí, la RPT, lo cual metido, es gravísimo está, está, está metido porque está es metido. un contrato de personal de confianza y lo meten en la RPT y entonces, bueno, dijo que, que, la, que la sentencia está cumplida eh, yo tengo pendiente de tener una reunión con, con el asesor jurídico porque una de las cosas que le voy a proponer es pedir una certificación literal de las palabras del señor alcalde él, él lo rogó y pregunta. ¿De este último pleno? Sí, de este último pleno, porque vamos, no es que dijera ninguna cosa del otro mundo. A mí me entró por un oído y me salió por otro. <laughs> ¿Eh? Pero lo que vino a decir, bueno, bueno que él, él, él se había convertido en, en el licenciado. ¿Se ha cumplido esa sentencia? Esa, bueno, pero pero esa ¿Qué sentencia, repercusión ¿no? tiene que estos señores hayan firmado? Eh, ...según venía... Bueno, ...los 600 ...unos 600 expedientes... Bueno, están pero de, quemados, los, ...de los 600 expedientes... ...hay eh, y ...pero hay la, cosas hay de, gordas... Hay, ...hay cosas gordas... ...y, se, y, y, y que sepa el, el señor alcalde... ...aunque a mí me quiera decir... ...que yo voy... En, ...el que va en contra del pueblo es él... ...que no respeta el Estado de Derecho... ...que abusa del Estado de, de, de Derecho... ...porque él, él sabe que eh, a él, el juzgado, le importa tres pitos, porque como no paga nada, pero los demás tenemos que pagar. Pero ya le llegarán Sí, pero juega con el tiempo. Sí, claro, claro. Él juega con el tiempo pero, 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 y con... Una, una pregunta que yo le quería hacer... Más. Y le van a no. llegar, y le van a llegar, porque al final esto es como hay que pedir la ejecución de la sentencia. Y la ejecución de la sentencia, bastante, bastante, la de la, de la sentencia ¿quién... Eh, la lleva a cabo es el señor Juez, no es el señor Romero. El señor Romero no es, porque además, eh, si uno mira la, la, a nivel judicial la trayectoria de este señor, no da una. No da una. Mie, miente sí. continuamente, porque a la persona que tengo aquí a mi izquierda, al señor Ortega, pues en, un, en el, la televisión famosa, en la televisión famosa, pues vino a decir que era mentira lo que, sí, que el auto se... era falso <laughs> bueno, el, auto pero, el, sí. el auto de lugar era falso ¿Eh? y, que, bueno. y, que, y que mi despido ya lo había ganado ya lo había sí, ganado. Sí, ¿no? sí, sí. ¿no? No, que por ayer. cierto, eh, ha habido reunión, ¿no? con tu despido otra vez. ¿no? Ayer, ayer. ayer. Pero, ayer. Pero, pero una pregunta que le quiero hacer ah, yo a Miguel, sí. antes de que se me vaya. En el tema de las alegaciones, el expediente, lleva informe? No, si es que en este asunto no hay ningún informe, si es no, otra cosa. No hay ningún informe de si intervención el, ni, de, de ni de ferrería, denegando las alegaciones ni de asesoría jurídica. Elena Andrade, ¿es la que firma? Sí, Ah, está ¿no? Claro, <laughs> pero si es cualquier persona que, que eh, eh, si es que mm, todos los expedientes no de, deben de llevar informes. Pero los de las alegaciones deben llevar o no. Claro, es que, es que eso, eso lo tiene que contestar a alguien. Claro. A alguien que esté formado en, 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 derecho, ¿no? en derecho administrativo. ¿no? Lee, es, que yo, es, que, es que yo tengo curiosidad por eso porque, por cierto, porque como, ya... ese tema, como ese tema sea así, mmm, puede ser que también le duela la cabeza al señor Romero y compañía por el tema de las alegaciones. Cuando el... Cuando el, cuando el, el bueno, de hecho, el cuando atura, en, la, en la propia sentencia se le dice que estas personas no me refiero a los concejales me refiero al personal de confianza sus labores son labores de, de otra cosa que lleno firmada documentación solamente es de los funcionarios de carrera pero claro este señor es el que está dirigiendo el el cotarro en, en, esto, sí, en ya, estos momentos. Ahora es jefe de, la, es jefe de Gabinete de la Sí, si, no, no, ahora es el que ha sustituido a... a ya mismo te pone el despacio en el palomar. Ah, bueno, de, eh, que por cierto, si todo esto está recurri recurrido, la RTP también está firmada por... Por estos señores. Por estos señores. El señor Romero ha dicho que, que ha firmado la providencia para... El inicio de los trabajos previos bueno, a ya, la empresa. gente para arriba y abajo. Sí, bueno, pero lo de la RPT que viene hoy en el periódico que van a empezar a aplicarla es porque necesita de aplicarla a lo suyo, porque hay uno de lo suyo que se le ha revelado que le tiene que dar eh, sobre 150.000 euros. 150.000 euros. Sí sí, 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 sí. ¿Uno o una? Una. Ah. Una, porque claro, la criatura desde 2011 está ejerciendo como puesto de superior categoría y ya está hasta el moño alguno, algunos, y ha metido la papela en algunos entonces va por el camino de vamos, la dejan la, la han dejado que meta la papela claro que metan estás conmigo estás en contra mía porque claro porque. Pues es que claro, lo, los suyos se les van a se les están echando Pero vamos, no los... le van a poner ninguna pega encima yo estoy convencido de que no le van a poner ninguna pega a, a recursos que que bueno, esa persona y, que Miguel está comentando ha, ha presentado la denuncia que ha presentado verá cómo no recurre ni pone ninguna pega si no hacen así y a mí ¡pum! no y, y a mí no me yo no me voy a echar mmm, el culo atrás como vulgarmente se dice porque lo que no tenemos claro todavía es y esto se va a producir este mes de enero si la petición de, de, de nulidad la vamos a hacer ante el ayuntamiento en primera instancia o directamente, o directamente al juzgado. Y que, no, y, que, y que no diga más lo de, que digo lo de la escuela de parvulitos porque ya es que quiere que votemos… <laughs> Que votemos con claro. él, porque él, el bien para el pueblo, quien claro. eh, es él. Que le hagamos la ola, que le hagamos la ola ahí. Eh. El TSJ también considera nula la adjudicación de la grúa municipal. Y donde el señor. Estaba todo Romero, eso. Eh, ...manifestaba en un medio de comunicación. Y sí, sí, el señor Romero, lo que sale, le echa la culpa a, a, la, a, no, a la mesa de contratación. Claro. Y pues, quien adjudica. Claro. Hay que decir que ese expediente lo inició el PSOE, sí. ¿verdad? Sí, bueno, pero, 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 pero bueno, el que lo ha culminado, se ha culminado en siendo ya alcalde el señor Romero, y lo que haya habido por detrás, por arriba o por abajo, de la mesa de contratación... Sí, de no, los no, de la, lo de la eh, mesa de contratación... Eh, es que lo ha habido, claro. Es, eh, da un, un informe, pero quien adjudica es la, la Junta Local de, junta de Gobierno, gobierno claro. que es la que ha adjudicado. Claro. Y yo en esa quiero recordar, quiero recordar que en esa Junta Local... Eh, había dos eh, eh, licitadores y uno, lo, los servicios técnicos del ayuntamiento, pues fueron los que dijeron que uno de ellos no se ajustaba a... a no recuerda ahora... Creo que no demostraba la ¿no? Bueno, y bueno. Pues, eh, dice que una de las... Entonces, empresas... eh, esto es lo que me va a valer a mí, como yo soy miembro de la... De, de la mesa es que voy a votar siempre en contra claro. voy a votar y ya estoy seguro ¿eh? es que... estoy seguro de no meterme eh, 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 en ningún veredernal claro. porque lo tengo claro que en los temas económicos del ayuntamiento si te, si, siempre sí. voto en contra siempre voto en contra porque no me quiero ver envuelto claro. en una de las mentiras claro. y, y, y prueba de prueba de, de lo que estoy diciendo una cosita con respecto con el tema de la URUA, que decía el señor Romero, que daba la contestación a un medio de comunicación, bueno, su medio de comunicación. Dando otra lección, es por que dice que no había sido notificada aún la nueva sentencia, uh -huh. si bien avanzaba que una vez que llegara al consistorio, que iba a ser analizada por el gabinete jurídico para barrolarla, y Romero puntualizaba que como valoración preliminar que él respeta Miguel, las decisiones pero judiciales la, pero la, que no las comparte la iba ¿Sí? esa sentencia quien la iba a revisar es el señor eh, el jefe de gabinete de la alcaldía el jefe de gabinete de la alcaldía <laughs> el jefe el jefe, está trabajando... encubiertamente ahí que respeta las decisiones pero que si vienen las cartas malas que no no comparte Efe, bueno. bueno Miguel qué decíamos que el catastro, sello. No. no. Eh, y vamos a hablar No, de no, no. Que, eh, Vamos a ver. Que estamos este, este, a cero de, este, de deuda este, con el contador a cero. Sí, este señor decía los otros días, y cuando digo yo que miente más que. que eh, habla? Que habla que. O sea, que no miente cuando está durmiendo. ¿no? La prueba la, la, la voy. Es un. Uh, lo voy a decir. Un texto que no. viene publicado en el boletín oficial no, del no, Estado, ¿no? ¿no? Es eh, la secretaría general de coordinación de, autonomía, de a, a, autonomía local del Ministerio de Hacienda quien le hace un, un informe al presupuesto y en uno de las hojas número cinco dice: eh, el Ayuntamiento de los Barrios ha solicitado la adhesión. A las medidas reguladas en el artículo 11 del Real Decreto Ley 10-2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía de forma tal que la entidad local va a formalizar un préstamo para la cancelación de las deudas mantenidas con acreedores públicos, lo que supondrá la cancelación de las retenciones por estos conceptos. Estás diciendo que el Ayuntamiento de los Barrios va a firmar eh, un préstamo para pagar algunas sentencias, para pagar eh, a los bancos. Para pagar la deuda de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. Esto es lo que se refiere. Y continúa diciendo: no obstante, lo anterior, se seguirán practicándose retenciones en tanto que mantiene deudas derivadas del mecanismo de pago a proveedores seis millones de euros. Y ¿no? eh, 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 lo hemos hablado aquí eh. en más de una ocasión. Y por el anticipo concedido en el marco del título segundo del Real Decreto Ley 8 2013, así como la obligación, ahí se está refiriendo, que en el año 2014 el Ayuntamiento de los Barrios recibió ¿Lo anticipo el anticipo de, la, de las PIE, sí. eh, que está ahí volando todavía. Los cuatro millones, es famoso, ¿no? En el marco del título segundo del Real Decreto Ley 8-2013, así como la obligación de reintegrar los saldos negativos de las liquidaciones por la participación en tributo del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, lo que determina la necesidad de que en el presupuesto de 2016 se apruebe con un superávit inicial en ingresos corrientes equivalente al importe de las retenciones anuales a los de garantizar la. Correcta nivelación presupuestaria. ¿Sabéis lo que es? Que, tiene que ya de entrada tiene que haber un superávit de cuatro millones y pico de euros para nivelar, nivelar las cuentas. También consta en esta subdirección general que el ayuntamiento ha solicitado la medida contenida en el citado Real Decreto 10-2015 relativa al anticipo de las entregas a cuentas de la participación de los tributos del Estado del ejercicio 2015. Por el importe total de la misma, que conforme indica al texto legal debe convertirse, convertirse en una operación de préstamo en 2016. Otro préstamo, otro préstamo más. Y otra cosa que yo he dicho en más de una ocasión aquí, que esto es lo que viene a decir es un 10% más en, en el IBI, en la contribución de este año. Que dice así. este sea, año, 2016? 2016. Que ya nos han pegado sí. la subida y para, para 15, el siguiente, 15, 15, otro catastrazo más. Dice así: se ha comprobado que el Ayuntamiento de los, de los Barrios está incluido en la orden 1952-2015 de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos sí. Generales del Estado para 2016. El 10%. Más. Fue. Fue. Está bien la cosa, ¿no? Pues ya ves. Y, y como y que... buen licenciado, pues nos invita a los parbolitos que acompañemos a él a votar afirmativamente porque él lo que quiere es el, el bien, del pueblo. El bien yo, del pueblo. Yo, si tengo tiempo, lo que pasa es que es una tarea de... Salva patria. Voy a traer... Desde que él comenzó a ser concejal en 2003 hasta 2011, los puntos tratados en los distintos plenos durante ocho años. Y, lo que ha votado. y voy a traer los que ha votado a favor y los que ha votado en contra. contra. Puedo garantizar que no alcanza. Ni un 20% de los que de los asuntos eh, tratados que haya votado a... Por ejemplo, el desarrollo del freno. Sí. Me acuerdo yo. Imagino que luego fue a poner la primera piedra del Audi, pero bueno. Más, más cosas que... Aquí se estrenó de alcalde, Que seguimos con los mismos problemas de la luz. Que me parece que fue el pasado lunes. No, pero... Se lo, fue lo, otra vez la luz. Lo de la luz y lo de la limpieza. Lo de la limpieza... Ya, no, ya, ya clamar cielo porque encima te dicen en, en el pleno que ellos tienen no pueden hacer más porque ellos tienen mmm, el equipo de gobierno que mmm, tienen más o menos un, no lo dice de esta forma pero lo dice de otra pero yo lo voy a decir así que tienen un un servicio de, de, de limpieza y un servicio de alumbrado de segunda división B porque lo podrían tener mejor pero claro que cuesta más dinero. No, no, mire usted, no es, no es así. Ustedes han hecho un pliego de condiciones. Claro. Y en ese pliego de condiciones, en ese pliego de condiciones, y ahora me estoy refiriendo a eh, la limpieza y jardinería. Que por cierto, Miguel, el, el vivero que tenía el ayuntamiento, eh, allí por detrás del, de la cerradora, eso me han dicho que está de pena. Y... ¿Eso bueno, quién lo tiene que restablecer o quién lo tiene que cuidar? ¿El ayuntamiento, la empresa? Yo, yo entiendo que todo lo que es concerniente, porque lo mismo que la empresa mm, ha cogido, la barredora o la otra eléctrica, se ha llevado mm, dos o tres, hablo en pesetas, dos o tres millones de pesetas en material y no lo ha visto nadie, pues también tendrá que coger el, el aquello, ¿cómo se llama? El, el vivero. El vivero. No, esto es de, es, es, de, es, de, es de auténtica poca vergüenza. Porque además siguen inyectándole, porque ya lo de la empresa eléctrica ya se, ya se han tirado al, a la poca vergüenza. Ya se han tirado de, a la poca vergüenza. Parte, parte de la. No, de... no paran de meterle fact, eh, facturas extra. Facturas facturas extra. extra ¿eh? Eh, la última que he visto ha, ha sido eh, por. Eh, iluminar las glorietas, las glorietas, las las bueno, pero usted, pero si es que tú esto, esto estás metido. Y como estaba hablando de la jardinería, una empresa que entra aquí, que hay un pliego de condiciones de la totalidad de los jardines, que viene pintado en colores de la totalidad de los jardines, y yo, como es algo que paso todos los días por ahí, La glorieta de la, la, la de la gasolinera, no la del toro, sino la, la que da a la carretera vieja. Uh -huh. Ahí termina la, la jardinería del pueblo. Ah, bueno. Y desde ahí. La, la, por ejemplo, aquello estaba lleno de hojas, de hoja, que... desde ahí hasta el puente. ¿Sigue, hay... ¿Sigue todavía el colchón debajo del puente? Bueno, no, 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 eh, no, no me refiero ya al colchón ni a la hoja, porque sí, la altura, ahora se está cayendo la hoja. Si no es que ahí lo único que han hecho es eh, quitar parte de, de, de la jardinería y echar hormigón. Y el resto ahí está en, en plan salvaje. Pero mmm, porque además a un pajarito me, me, me ha soplado que la indicación que tienen tanto los de electricidad como los de jardinería es mmm, pegarle fuerte al centro del pueblo. ¿Y la barriada. Que la barriada. No, la barriada están como están. Está, están como están. O sea, Otra, otro. Y eso es. Eh, y, y encima te quieren vender en el pleno, que ellos tienen eh, pagan la jardinería. Eh, sí, bueno. O sea otro. que todavía le, todavía le debemos favores a las dos empresas concesionarias. Por cierto, eh, estamos a 14. ¿A 14? 14. A 14. 14. Mañana es quince. Ya comentábamos allá por el mes de noviembre. Septiembre. ¿no? ¿Cuándo se cerró la piscina? Septiembre, ¿no? Septiembre. Y ya comentábamos allá por el mes de noviembre. Que por lo menos hasta la segunda quincena del mes de enero no iba a estar abierta la piscina. Pero mucho me temo que no va a ser segunda quincena de enero, va a ser ya. Marzo. Pues según me han comentado uno de los. De los. Como es un comentario. Como es un comentario, pero que parece ser parece ser que uno de los argumentos que va a esgrimir el, el, la concesionaria de la piscina es los informes que, que ha hecho eh, el bendito de, del contratado de confianza. ¿Qué, qué va a presentar? Para lo va a esgrimir? para qué? Para. Hombre, en, en los tribunales. Ah. En los tribunales. Porque, por cierto, en marzo se acaba la concesión. O sea, se, 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 se supone que, se supone que, que empieza una, otra que, que un procedimiento o... nuevo. Bueno, ¿Nuevo? bueno todo lo que diga, no, no, ya veremos. ¿no? Lo que digan los tribunales. Claro, ya veremos, ¿no? Lo que digan los tribunales. Bueno, ¿algo más se os queda en el tintero? No. Pues ya nos vamos ahí. ¿eh? Eh, que... a Nada más. No. De lo tuyo habrá que esperar hasta cuándo? ¿La pues no sé, no sé, porque como no hay. No hay un plazo determinado. Teóricamente de, los jueces deben resolver en días, pero bueno, eso es una utopía hoy en el social de los Después de vida, te puede tardar una semana, después de tardar tres meses. Una, vamos, yo espero que sea pronto. En fin. Pues nada. Bueno, y espero pues, que sea favorable. Hoy. Bueno, esperemos a ver. Que nos marchamos, que aquí estaremos el próximo jueves. Que tengan una buena semana. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes.